Muy buenos días, comunidad universitaria, a esta nueva transmisión de las 9 de la mañana. Hoy nos toca coordinación y quiero felicitar mucho a los que participaron en el reto Pumafit, a todos los equipos. Muchas gracias a Dani y a Angie que organizaron este evento de la dirección. Fue muy emocionante, fue muy gratificante y que motivaron a muchas personas para hacer conciencia de que nuestra activación física nos va a ayudar a prevenir cualquier enfermedad y más la del cáncer y todas las enfermedades que hay. Entonces, muchas gracias a las chicas Pumafit, muchas gracias, un aplauso a todos los equipos que participaron, muchas gracias, soy mi padre. Ok, coordinación, bueno, me presento, soy Omar Polaco, de deporte humano, de acondicionamiento físico y coach de acondicionamiento físico también en pocas Pumas. De la UNAM, muchos saludos a ellas. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué vamos a utilizar hoy? Hoy vamos a utilizar los garrafones, no los vamos a cargar, hoy no los cargamos. Solo vamos a utilizarlos para no poner vallas y no pongan pretextos. Es que yo no tengo vallas ni no vallas para el ejercicio. Pues vamos a usar los garrafones para dos ejercicios. Una cuerda para saltar. Si no tienen cuerda para saltar, no importa, no podemos imaginar con nuestras manos para coordinar un poco. Y una escalera, si tienen en su casa, que no creo muchos que no tengan, pero podemos utilizar cinta adhesiva y marcar nuestro piso, o igual nos las podemos imaginar, es un pretexto para activarnos y hacer nuestra medicina de todos los días, ¿ok? Entonces, comenzamos. Vamos a hacer dos bloques, bueno, tres bloques. Un bloque de saltar la cuerda con dos ejercicios, otro bloque de escalera y otro bloque de abdomen más o menos de coordinación de pies. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a saltar la cuerda 30 veces y después vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner, ustedes pueden utilizar sus garrafones o pueden utilizar unos garrafones de litro, más chiquitos si quieren, y vamos a flexionar nuestras rodillas. Y vamos a utilizar nuestros brazos y vamos a pasar así durante 10 veces. Ese va a ser el segundo, ok. Y el tercero, vamos a voltear nuestros garrafones y vamos a cruzar lateral. Vamos a pasar el primer pie, igual nuestro braceo, juntando los pies, braceamos, mantenemos el balance y volvemos a cruzar y pasamos 10 veces, ok. Eso va a ser nuestro primer bloque, pero primero tenemos que calentar aquí. Entonces calentamos nuestra cabeza de arriba para abajo, comenzamos 10 repeticiones y comenzamos diciendo que sí, lentamente, poco a poco, listos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, camino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, círculos a la derecha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, subo hombros, luego 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peso sobre mis brazos, lo más alto que pueda, estiro mi espalda, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio adelante, 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Camino de arriba y abajo. 3, 7, 8, 9, 10. Con tus brazos, uno adelante, otro atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, arriba y abajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo a juntar. Y hago una X. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pongo pie adelante y hacemos 10 braceos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Aumento pie, 90 grados, nuestros codos. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, quiero cintura, tronco. 10 grados, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empiezo tren inferior, subo rodillas, 20, 3, 4, 5. Cambio, tabones al glúteo, veis igual. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Patear hacia adelante. 10 cada pierna, lo tomamos. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 10 más, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio laterales, 10 cada pierna. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos flexión, extensión de rodilla. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, cambio de pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro tobillos y muñecas. 5, 6. Cambio de otro pie. 5, 6, 7, 8. 9, 10, ok. Entonces, vamos a empezar el primer bloque. Hacemos 30 saltos y comenzamos con el una cruz. Cada vez hacemos 10 y comenzamos con los 30 saltos, ok. A su ritmo, solo son tres rondas. Comenzamos, listos, listas. Pasamos 10 veces
entre los garrafones, ¿ok? Respiramos y coordinamos brazos, coordinamos todo nuestro cuerpo, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio, respiramos. Si utilizamos estos garrafones, los volteamos. Si no, nos dejan igual sus litros de agua, ¿ok? Respiramos, hacemos 10. Recuerden el balance en cada lado, ¿ok? Y el braceo es importante. Coordina tu cuerpo, ¿ok? Estás 10 veces. Ahí está. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Respiramos. Descansamos 30 segundos. Y volvemos a comenzar nuestra ronda, ¿ok? Si quieres, tomamos agua. Contamos en nuestra mente nuestro reloj. Respiramos. Respiramos. Es coordinación, no es cardiovascular, bueno, un poquito, pero aquí podemos respirar, ¿ok? Nos preparamos para la siguiente ronda. Listos, teniendo saltos. Si pueden hacer más, también no importa. Listos, comenzamos. Usamos, ¿listos? Braceo, flexión las rodillas, lo más rápido que podamos. Hacer el balance, ¿okay? Y elevamos lo más que podamos las rodillas. ¿Listas? ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Descansamos 30 segundos y comenzamos la tercera ronda, ¿ok? Tomamos agua, respiramos. ¿Cómo van, chicas? A su ritmo cada quien, no se desesperen. Si no tienen cuerda, imagínense. ¿Sí? Si se puede. Entonces, últimos 30. Siete.
que podamos. Listas, flexemos rodillas, braceo. No. Coordinen sus brazos, pierna y el balance al final, ¿ok? Lista. Cada uno, ¿ok? Entonces lo hacemos lento primero para que vean, después un poco más rápido, ¿okay? Si ustedes pueden hacerlo más rápido. Un saludo, muchos buenos días a Juan Cardona de Ingeniería, la profesora Luz Caro, buenos días, ¿cómo está? Alejandro Rob, a Jennifer Goyo, Zairaí, Regina, las periodistas de Puma Sonado, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que estén conectadas con nosotros, ¿ok? Entonces, lo hacemos lento primero, luego más rápido para que lo vean. Y comenzamos con un pie en cada espacio, ¿ok? Entonces sería con los caminados, vale, va a ser muy importante. Ok, empezamos caminando. Un pie en cada espacio, ¿ok? Lo hacemos un poco más rápido. Y activamos todo nuestro cuerpo, porque primero está. Dos. Respiramos. Utilizan su braceo. Siguen todo su cuerpo. Tres. Ok. Es el primero. El segundo ejercicio. Vamos a poner ahora los dos pies en cada espacio. Activar el braceo. Todos. Siempre el braceo. Siempre activar y coordinar. Ok. Listas. Hacemos lento primero. Dos en cada espacio. Respiramos. Sin prisas. Más rápido. Dos. Último. Más rápido. ¿Sí? Ok, ese es el segundo ejercicio. El tercero va a ser un yogi y el otro pie lo mantenemos recto, ¿ok?
El otro, el que va a ser el yogui va a pasar. Enfrente. Es el único que toca el espacio. ¿Ven? Un solo pie, solo un yogui, solo pie, seguimos balanceando. ¿Ok? Este se queda quieto. Solo nos vamos impulsando. ¿Ok? ¿Lista? Las porristas que hacen su rutina en 3 minutos y tienen que moverse muy rápido y les sirve mucho también. Entonces, último. Y básicamente todas las personas. No hay deporte, sino que todos pueden hacer, ¿ok? O sea, hacemos ahora laterales. Hacemos lento. Ponemos dos pies en cada cuadro. Igual paseamos, me refiero un poco. Mira dónde voy. Si es el otro me da igual. Y el brazo, ok. Lo hacemos igual 3 veces de cada lado. Un poco más rápido, cada quien a su ritmo. Listos. Esperamos, 1, 2, desde la izquierda, y hacemos 3 de la derecha, ok, no lo hago así como lo hago en la espalda, lo hago aquí. Pie derecho, igual.
igual 3. Vamos a ver.
Su mañana vale. Somos tres hacia adelante. Uno. Igual hacia adelante. Dos. Último. Tres. Respiramos. Nos pregunta Verónica Carrión, ¿en dónde nos ubican cuando haya clases presenciales? Ah, muchas gracias. Nos vamos a ubicar, siempre estamos en los campos de americanos, donde está el bloque de Liga Mayor de fútbol americano. Enfrente hay un campo que se llama el Arrancadero. Enfrente del campo 3 y pues lo que es de Liga Mayor. Es un cuadrito, bueno, un cuadro como de 50 metros, 100, 450 metros por 40 más o menos. Y ahí estamos todas, tanto las Pumas, tanto las ingeniería, Facultad de Ciencias Políticas, Veterinaria. Entonces ahí se reúnen todas las propuestas, hacer sus rutinas y nuestros atletas. Muchas gracias por preguntar, estamos con ustedes, cuando regresemos a clases presenciales, se pueden acercar a nosotros y con gusto, desde el primer día, los ponemos a entrenar con nosotros. Muchas gracias. Entonces me quedé. Último. Hacemos. Ahora cruzamos dos veces entre cada cuadro, igual al lateral. Tomamos agua. Respiramos un poco. Entonces, hacemos lento, hacemos dos, dos, dos y subo inclinado hacia arriba, ¿ok? Dos, dos. Ese es el último. Hacemos tres veces, igual. Dos, dos, uno, dos, dos. Ok, ¿estás listos? Uno. Respiramos. Último. Este trabajo también sirve un poco de cardio, pues sirve mucho para que nuestro corazón trabaje y bombee sangre nueva, limpia. ¿Okay? Así que muy bien, muy bueno. Listo. Ok, terminamos nuestro segundo bloque. Escalera, coordinación. Respiramos, tomamos agua. Y hacemos nuestro último bloque. Primero hacemos flex. Y luego hacemos un ejercicio de abdomen, ¿ok? Entonces, respiramos, hacemos dos más, tres, ok, respiramos acá arriba, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, cambio.
sin caerse. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiramos un poco atrás. Aquí se mueve. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio el otro pie. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con tus pies, estira abajo, más que podamos. Igual, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, cruzo pie derecho.7, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, esperamos 10 segundos y lo volvemos a hacer. ¿Okay? Bueno, solo tres, tres rondas, no importa, está bien. Bien, lista, listo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, último, 20. Terminamos. Ay, perdón, me levanté muy rápido. Bueno, levantamos un momento, pero por la tarde, porque si no nos puede lastimar la sangre de nuestro cerebro. Entonces lo tiramos, lo bajamos, lo repite y nos levantamos con cuidado. Muy buenos días a Sara Castellanos, a Liliana Rueda, otra porrista de Pumas UNAM. Buenos días. ¿Cómo se sudó? Esta fue una sesión más de coordinación de parte de la Deporte UNAM. Esta rutina la practican nuestras atletas porristas dos o tres veces a la semana. La practicaban mucho en el campo, pero cuando ellas acaban las escaleras hacían una explosión, un sprint para correr y regresar. ¿Okay? Entonces, aquí no hay mucho espacio, pero sirve muy bien en la casa. Lo pudimos hacer como ahorita, en 40 minutos, tu corazón va a bombear sangre, que va a ser tu medicina, que va a prevenir muchas enfermedades como el cáncer, como las enfermedades que está ahorita, el COVID. Entonces les va a ayudar mucho, ojalá que se activen. Muchas gracias al reto PumaFit. Un saludo a la profesora Marcela, a Miguelito, a Juan de Colombia, que estuvo en mi equipo, en el reto PumaFit. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. Soy Omar Polaco, nos vemos pronto. Esto fue Coordinación, buenos días.